Pero qué pasa, traviesillos, bienvenidos a nuevo canal, bienvenidos otra vez a otra rutina de ETS2 con algún que otro mod. Esta vez estamos con este magnífico Peterbilt, es precioso, chicos, es precioso. Y además muy, muy barato, os lo digo. Estamos hoy con este Peterbilt, chicos, que os digo como siempre, os diré ahora mismo las especificaciones del mismo. Como siempre os tengo acostumbrados, vamos aquí a gestión de camiones y la vais a ver. Este es este de aquí, el PTB 389, y atención porque tiene un motorcito de 840 caballos. Hoy os lo voy a enseñar con una carga normal, ¿de acuerdo? Pero en el futuro quiero traerla con alguna carga, pues en plan, pues yo qué sé, en plan 100 toneladas, ¿no? O una carga que sea más ancha de lo normal, ¿no? Para, hombre, creo que así está muy bien, o incluso en alguna ruta peligrosa. Pero aún así, como como el caballo no es muy maniobrable, voy a traerlo hoy en una, insisto, en una carga normal, en una ruta normal, ¿vale, chicos? Estamos en Frankfurt, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Y ya tengo, creo que para ir a buscar el... Exactamente, tengo para buscar ya el trailer, ¿vale? Todo esto, como veis por dentro, bueno, por dentro es... O sea, es sensacional, por dentro es una bola, tiene esta buena cama aquí detrás. No sé si puedo cambiarme de puesto, no, creo que no puedo cambiarme, no, no puedo cambiarme de asiento para verlo de atrás, pero bueno, microondas, televisión un poquito antigua, pero bueno, tiene muy, muy buena pinta. No sé si, a ver, había alguna opción, es que no me acuerdo, chicos, de verdad, si había... No, esto es para la siguiente cámara y demás, pero no veo... Seguro que hay una opción para cambiar de asiento de copiloto, segurísimo, pero no recuerdo cuál es ahora mismo, ¿vale? Lo dicho, chicos, arrancamos. Madre mía, cómo suena el bicho este, por Dios. Quitamos el freno de mano y atención cómo suena esto, Madre mía. Es que le metes... Nada, le mete una puntita de gas, chicos. Todavía lo estoy grabando con el... Espérate. Espérate tú, que esto, hay que meterle aquí el, también este trecho aquí en medio, porque si no, esto es una caca. Vale, cuidado, no viene nadie, perfecto, metemos a la derecha. Madre mía, pedazo trasto, tío. ¿Está en verde el semáforo? Sí. Que no gira, que no gira. Vale, bien. Como ves, este, es que este bicho, tío, 840 caballos de amor. Es algo burrísimo. A ver, aquí está el lugar para reclamar nuestra carga. Voy a flipar yo para llevar esto. Voy a flipar. A ver, estamos aquí, estamos en Frankfurt. Vamos a hacer este viaje de aquí, ¿vale? A Düsseldorf, que es muy cortito, son 200 kilómetros, apenas 300 no llega. Y nada, vamos a ver qué podemos... Espérame, este que me gusta más, que está como dividido, me gusta más. La ruta, la verdad es que no tengo ni puñetera idea de cómo es, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. A ver, ¿cómo metemos esto para no tener problemas? Vamos a meter una marcha más corta. Insisto, es meterle un poco de gas. Y se va la moto, ¿eh? La revolución sube un montón. Es una burrada de bicho. Por eso este camión hoy, como es la primera vez que lo voy a manejar, pues me gustaría eso, traerlo con una carga normal hoy, ¿de acuerdo? Y el próximo día, o en otra ocasión, otro vídeo, pues lo intentaré. Espérate. Quedo parado ahí, no demos a nada. Perfecto, metemos la marcha atrás, perfecto. Me gustaría traerlo pues con una carga en plan eso, pues un avión o un helicóptero o demás, algo grande y de valor, ¿vale? Pero hoy de momento, aparte, también estoy jugando todavía con el mando, ¿de acuerdo? Ya os prometí. Vale, quieto parado. Yo esto lo estoy grabando el martes, ¿de acuerdo? Lo veréis el miércoles. Que por cierto, si estáis viendo este vídeo, posiblemente antes ya haya subido el segundo capítulo de Raft, que es mi intención hacer Raft. Y vio de ETS el miércoles, porque no habrá directo, ¿vale? Habrá directo el jueves, porque así dejo un día entre medio, el viernes, para hacer el sábado directo, que sé que estamos todos, y a ver si pudiésemos hacer algún convoy o algo interesante por ahí, ¿vale? Entonces, todavía no estoy, insisto, con el volante. Lo prometido es deuda. En el directo anterior llegamos a los 675 suscriptores. Se unieron al canal más de 20 suscriptores nuevos. Y aparte, todos los que estáis ahí siempre dando ese apoyo, ese amor, ¿no? ¿Encendemos las luces de posición? No, encendemos las... Sí, las de posición, sí, exactamente así. Vale, perfecto, vamos para allá. Bueno, como veis, hay un poquito de tráfico. ¡Buah! Esto tira solo, ¿eh? A ver cómo se dan las curvas. A ver. Y lo he dicho, lo prometido es deuda. Y en el directo del jueves intentaré traeros ya con el volante y demás, y la cámara y todo el rollo, ¿vale, chicos? Así que no preocuparse y estarse muy atentos. También traeré mods nuevos. Mods es una página que, bueno, que Siento Down, nuestros fieles suscriptores
Me ha dado muchas ideas, ¿de acuerdo? Y nada, yo os pondré el canal de este muchacho en la descripción. Y también, pues, la página donde vamos a sacar los mods para que investiguéis un poquito y digáis: tío, este... Tony, este mod me ha molado, este camión mola, ¿puedes hacer algo así parecido? Y lo miro, ¿vale? Lo busco y lo intentamos traer en vídeo, ¿de acuerdo? Así que se vienen cosas bastante, bastante, bastante potentes. Dicho esto, vamos a concentrarnos un poquito en la cartera, ¿vale? Recuerdo 840 caballos, 14 o 16 marchas, no me acuerdo, o incluso 18, ¿no? Son 16, creo que son 16. Además, con intercalando marchas largas con cortas, si os fijáis en el display, en el cañón pone 6H y, bueno, de cada marcha está la versión H y la versión L, ¿vale? Que es la corta y la larga. Vale, perfecto. Hostia, ¿cómo sube esto, tío? ¿Cómo sube esto? ¡Qué bestia! ¡Qué burrada, chicos! ¿Y os mola los cuernos de búfalo que le he puesto ahí en todo el morrico? Guay, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Imagino que no correrá mucho. Vamos a adelantar un poquito, venga, vamos a arriesgarnos un pelín. Vamos para allá, gasafón. No hay más marchas, ¿eh? Esto es lo que va, chicos, esto es lo que va. Vale, que viene la curva. Verás tú que vamos a morir aquí muy fuertemente. No sé a cuánto vamos, pero vamos rápido. Me voy a meter a la derecha, ahora que no hay nadie. Y nada, este camión, chicos, de verdad, o sea, así como hay otros camiones que son súper, súper caros, este nada, por yo que sé, por 100.000 euros lo tenéis. Y es una bestialidad, ¿eh? Y tenéis un montón de cosas para ponerle, la verdad. Nosotros seguimos rectos, vale. Entonces va a ser cuestión de echarnos a la izquierda, ¿no? Antes de que venga el de atrás, que viene muy rápido. Una furgoneta, puede ser. Es un furgoneto. Ah, se va por allí. A ver, vamos a cambiar el... ¿Tiene control de crucero esto? Sí, tiene control de crucero, sí. Lo acabo de poner y funciona. Vale, a ver, este hombre... pues las toma muy bien las curvas, chicos. Sacan el carril de centro. No quiero meterme por la izquierda y tampoco por la derecha, porque ya sabes que en Alemania de repente una salida hace un carril, hace ¡puf! Y desaparece. No es cuestión de liarla partísima. Ahora, ojo, que se me va de morro. Hostia, se me ha ido muy fuerte ahí, Estas curvas, tío, están hechas. Las carga el puto diablo. Pues eso, quiero ver y probar diferentes mods de cargas, ¿vale? De, pues que son cargas pasadas de peso con o que son más grandes de lo normal. Pero es que no acabo de encontrar las cargas, ¿vale? En cuestión. Porque de hecho, ves, la carga que llevamos ahora, que de hecho, ni os lo he dicho, son plásticos usados, son, ya ves tú, 9 toneladas. El camión lo tira como si nada. Vale, aún así, como veis, la velocidad máxima del camión no es muy alta. A ver, trabaja sobre 2000 y pico vueltas. La verdad es que tiene buenas revoluciones siendo... O sea, esto es un camión de arrastre, básicamente. Esto es un camión de métele carga, básicamente. Como veis, 112. Calculo que solo este camión, a lo mejor los 150 puede pillarlos. Y diréis, coño, pues para 840 kilómetros... Digo, 840 caballos que tiene el camión, pues tampoco es tanto. No, pero el empuje que tiene es muy, muy interesante. Vale, llegamos a la sección de curvas, a ver si... Nos anticipamos un poquito, no como antes, que casi me voy recto. Vamos a frenar un poquito, que aquí la gente va un poquito más lenta, no sé por qué. Vamos a una marcha, para mantener vivo el camión. Por aquí. Y nada, chicos, pues aprovechad eso para otra vez, como siempre, agradeceros un montón el apoyo. Y eso, si tenéis sugerencias, pues haced como Siendo Down o como Simulator, que en los comentarios lo pone. Oye, ¿puedes tener esto? Mira, esta página. Echad un vistazo. Y yo, insisto, os dejaré la página de los mods que Siendo Down me dejó a mí en un comentario de un vídeo, ¿de acuerdo? Para que le echéis un vistazo y miréis, recolectéis algo que digas: oye, pues mira, este mod puede estar bien, Tony, puedes probarlo. Y yo lo miro, lo bajo y si funciona. Esa es otra, que funcione, porque hay muchos mods que no funcionan, chicos, lastimosamente. Pues lo traigo, lo miramos y ya está, hacemos una especie de review. Insisto, este camión lo voy a traer, ¿vale? Pero con otra carga. De momento hoy lo traigo para que lo veáis un poquito cómo es. Que esto bestial. Esto multijugador, ¡fua! Esto sería una burrada, tío. Yo iría todo el día con el bicho este. ¿Cómo suena, tío? ¿Cómo suena? Es que solamente el sonido ya es bestial. Es bestial. Es muy, muy burro. Y eso, el jueves tendremos directo. Insisto, espero poder traer el volante ya.
acuerdo. No estoy muy seguro porque tengo que configurarlo, tengo que buscarme el setup correcto para poner la cámara para que veáis mi volante. O sea, no voy a poner la cámara en plan chapurrero, sino que lo pondré más o menos bien, que se vea bien, un buen plano. Y aparte me tengo que adaptar un poquito a ello. Por eso el miércoles traeré un par de vídeos y no el directo, porque más que nada para adaptarme, para preparar las cosas, hacer un overlay para que se explique, para que se vea bien. Hostia, tío, el coche de la derecha, el capullo, el tío va todo lento, es un Ford Focus. Y el tío de repente ha metido gas, el desgraciado. Me ha troleado. También, si estáis viendo, si os fijáis, llevo un mod de gráficos que está en la Steam de Workshop, ¿no? Que es muy bueno. Y como veis, cambia el cielo, por ejemplo, y también mejora la textura de la carretera, por ejemplo. Esto no puedo traerlo en el multiplayer tanto, aunque me gustaría. Me gustaría muy fuerte porque el juego se ve un pelín distinto, la verdad es que mola bastante, ¿no? Vale, aquí nos vamos a salir a la derecha, así que nos metemos ya en el carril. Vamos a ir bajando, vamos a dejar que el camión se relaje un poco. Aparte, aquí hay gente de tráfico. Buah, pero es bestial como suena, tío, el camión. Es una locura, tío. Es una locura. Y aparte, con la carga que llevamos, esto lo tira como si nada. Imaginaos esto mismo con una carga de, yo que sé, de 100 toneladas. Eso ya sí que sería... Porque este camión está hecho para eso, ¿eh? Está hecho para meter una carga lo más tocha posible. Insisto, os traeré vídeos en los que traiga solamente el camión, o os traeré vídeos en los que traiga camión y tráiler, o un tráiler, depende, ¿sabes? Esto, según veáis, según vayan contando cómo funciona todo esto. Vale, cuidado que hay bastante tráfico aquí ahora. Va a pasar este. Vale, estoy metiendo, ¿me dejas sitio? ¿Me dejas hueco? ¿Me dejas hueco? Sí, me deja hueco. La IA de este juego... Pilota, le da la cebolla muy fuerte. Vamos a ir tranquilos por este carril, porque imagino que nos tendremos que tirar a la derecha. La gente de aquí, ¿no? Esto no sé, lo noto súper estable, chicos, es una burrada. Le he puesto también los cuatro ejes a camión. Incluso hay una versión de los cuatro ejes que es más corta, que imagino pues para menos carga. Ojo, el semáforo, espera por aquí. Pero esta versión del eje, ostras, se nota un montón, ¿eh? Va súper bien, va súper fino el camión. Gira muy bien, ¿eh? A pesar de ser tan tosco, tan grande, va súper, súper bien. Cuidado con el morro, que no estoy acostumbrado. Vale, vamos a freno mano. Vamos a verlo desde fuera. Ahí está. Mira, esto, la carga es nada, ¿sabes? Es mínima, pero bueno. Pero mola mucho el camión. Está muy guapo, tío. Está muy, muy guapo. Es que cómo suena, tío. Pum, ahí está. Qué burrada. Hoy sí lo podía aparcar, ¿eh? Ya he cambiado lo de que cuando llego a estacionar le doy a un botoncito y me dice que hasta luego, Lucas. Ya lo he cambiado, ¿vale? Así que hoy podemos estacionar. A ver cómo lo hacemos con el monstruo este. Porque es cierto que en cartera se comporta bastante bien, pero antes para coger... Bueno, para coger antes el taller tampoco me ha costado mucho, pero yo qué sé, ¿sabes? Como, lo que veis aquí en los vídeos es lo que uso el camión, ¿eh? O sea, no lo uso mucho más. Y bueno, la ruta es sencilla, como veis son apenas 300 kilómetros y es más o menos una ruta bastante... Hay bastante gente, que es lo que me gusta. Se hace más ameno, vas con un poquito más de ojo. El autobús, como la digo. Sí, dejarle un poquito de espacio por si acaso se mete a la derecha. No tiene pinta. No, pues seguimos. Va bastante bien, va bastante bien el camión. Muy bien, muy bien, se comporta súper, súper bien. Lo recomiendo, insisto, muy barato. Y lástima que en multijugador no esté esto. Tendríamos que hacer ahí en plan eso, unirlo en el foro de trackers en plan, este mod, tío. O así en plan. En plan bestia, ¿no? Poned este mod, hijos de putifer. Está muy bien. El tanque no he mirado ni cuánto es. Pero vamos, que imagino que pequeño no es. Porque además lleva dos a los laterales. Y en. Incluso antes de comprarlo puedes configurarlo. Si ponerlo un poquito más grande, un poquito más pequeño. Yo he pillado, me parece que la versión más grande. Uy, casi me meto en el carril contrario. Vamos a ir bajando, que esta curva es un poquito así, un poquito trambólica. Aparte ya más tráfico por aquí. Es bestial, ¿eh? Cómo suena, tío. Es que es muy bestia, tío. Me quedo callado porque sí, me gusta escucharlo. Ay, ay, cómo suenan los caballos, tío. Vale, perfecto. Vale, paramos por aquí. Siendo es que la IA, tío, se acerca mucho, tío. Es como... Se queda muy pegada, tío. Vamos allá. Es bestial, es muy, muy grande el camión, tío. Es una locura, tío. Es que es gigantesco, tío. Como veis, eso, el eje trasero está alargado. O sea,
¿Veis esa especie de escalita que hay a la derecha? Eso se puede eliminar, ¿vale? Y se puede hacer un poquito más corto el eje. Pero no lo he cogido así largo para ver cómo quedaba. Y la verdad es que mola bastante. O sea, se pueden añadir un montón de cosas. Yo le he puesto lo mínimo, tampoco le he puesto muchas cosas. ¿Veis? El morro y tal, puedes poner el Peterbilt ahí. No sé, las antenas, las torretas de este. Podéis poner, lleva hasta un alerón incluso. Podéis poner encima un alerón. Eso, en vez de llevar encima de la cabina, puedes poner un alerón así en plan tuning. Está curioso. Está inútil, pero gracioso. Así que nada, metemos gas a fondo. Aquí. Perfecto. Vale, cuidado que ya llegamos allá a la zona así de maniobrar. Vamos a ir con marchas muy cortas para ver cómo responde. Bien, hay bastante gente aquí hoy, ¿no? Parece que bastante concurrida la carretera, oye. A ver, metemos aquí camión. Vale, lo he enganchado en la acera. Cago en la leche, tío. Vale, lo hemos desenganchado un poquito. No. Que no sale, tío. ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos! Ahí está. Dios, macho, ¿eh? Qué locura, tío. Este juego, lo malo que tiene es eso. Que no sé por qué narices, cuando tocas un poco la acera, es en plan, te quedas enganchado. Es que no entiendo. No tiene sentido. Vale, esperamos aquí. Insisto, ¿eh? Qué bicho, tío. Qué puto bicho. Qué puñetero bicho, tío. Es bestia. Es bestia. Es una puta locura, tío. Vamos para allá. Espérate, que tengo que girar aquí. Dame el retrovisor. Me queda enganchado. Vale, perfecto. Ah, pues gira bastante bien, ¿eh? Vale, este de aquí no. Es el siguiente almacén. Pues de gas, puta alegría. Vale, bajamos cuidado a esto. Vale, no tenemos nadie detrás, así que podemos ir tranquilos. Tomar la curva. Y se viene. Se vienen, chavales, aparcamientos. Vale, no gira más, perfecto. Vale, quieto parado. Echamos el freno. Vamos a ver, ¿qué opciones nos da para aparcar? ¿Me dices aquí o aquí? Hombre, no, ya que estamos, ¿no, chicos? Venga, va. Si el vídeo iba a ser de un cuarto de hora, va a ser ahora de media hora, ¿vale? Día 565. El sol todavía está fuera, pero nosotros no conseguimos meter el camión. Aunque sí, esto ya está, chicos, esto ya está, ¿eh? Después de 8000 intentos, por fin voy a meterlo. Madre mía, me he tenido que salir todo el rollo. Y me acabo de fijar, chicos, os fijáis en los retrovisores, que tenemos la rueda, el tercer eje. Es una rueda direccional, se mueve la rueda, tío. Me encanta eso. Vale. Ahí está, aparcado, chavales. Paramos el motor. Quitamos freno a mano, sobre todo, muy importante. Quitamos esto para que veáis el camión desde fuera. Y nada, chicos, pues lo dicho, espero que os haya gustado, que os haya molado muy fuerte. Bueno, deja un poquito torcido, pero bueno. Recomendadísimo este camión. Es muy, muy bueno, muy barato. Aunque ya os digo que cuesta un poquito cularlo, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, chicos. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Hasta luego.